Y esta noche vamos a cerrar el programa en Puerto de Vega con los tres amigos, tres veteranos ebanistas de la localidad muy aficionados a la música. Dos de ellos formaron parte de orquestas. En cualquier caso, y hace relativamente poco tiempo, comenzaron a reunirse para tocar el violín. De reuniones informales pasaron a ensayar más en serio, de manera que en próximas semanas debutarán ante el público. Constituyen su repertorio, que interpretan con violín y violas, temas asturianos y algunos de corte clásico. Con ellos estuvo el compañero Luis Gondi, así que con los cuatro cerramos el programa de esta noche, empezándonos para mañana a las 10. Hasta entonces. Estamos aquí en Puerto de Vega, en el domicilio de una de las personas, uno de los músicos que componen el trío Los Tres Amigos. Son tres hombres que han sido en su día auténticos moradores de lo que ha sido la música en el occidente de Asturias e incluso fuera de ella. Están a mi lado Sito, que va a ser el portavoz precisamente de Los Tres Amigos. También está Pepín y por último Nato, un hombre que ya es conocido en la localidad ORT cuando le realizamos una entrevista, porque era un hombre que hacía él personalmente varios instrumentos musicales, como es el caso de gaitas, como es el caso de zamboinas y como es el caso de algún violín. Y también tenía pensado hacer arpas. Entonces, estamos aquí simplemente para darlos a conocer, porque esto es música realmente de gran altura y que naturalmente ellos están aquí ensayando. Estamos en su estudio y vamos a preguntarle a Sito cuáles han sido los motivos precisamente de llevar adelante este grupo por vez primera hoy aquí en estos micrófonos y en esta televisión de local y ORT, Los Tres Amigos. Bueno, era una ilusión para nosotros, a los tres, porque juntábamos muchas veces en casa de Nato y empezábamos así en bromas y tal, y vamos a tocar y tal. Y después ya decidimos, bueno, vamos a coger música asturiana y tal, y empezamos por la música asturiana y Pepín a escribir las tres voces para los tres violines y así nos juntamos ya aquí decididamente. Sí, tú eres has sido en su día un músico profesional exactamente igual que Pepín, que trabajó como instrumentista en orquestas, como es el caso de Centauros, también estuvo aquí Sito en ellas, en la Veracruz, y aquí también Sito estuvo en su día en Zambra y también en Tauro, por lo tanto son hombres que conocen muy bien el escenario. Pepín, que también ha sido en su día director del coro Ecos del Mar de Puerto de Vega, ¿no? Sí, señor, pero yo no puedo hablar que estoy afónico. Sí, pero realmente habla... Afónico y no puedo... Pero habla mucho mejor haciendo instrumentos incluso que sí. Dando la lengua, ¿no? Hombre, claro, así hago mejor instrumentos que hablar. Perdón. De todas formas, eso se lleva dentro, ¿eh? Hombre, claro. ¿Cómo surgió esa idea de tirar hacia adelante por llevar a música, esta música tan, digamos, selecta, ¿no? Como tocamos el violín siempre, pues, y son muy malos, esos son de Tailandia y por ahí, de malas maderas, pues un día hice un violín y ya resultó un poco mejor, aunque no era la madera la ortodoxa. Después animé a mi amigo Nato, que ya hizo alguno más. E hicimos, ahora hacemos bastantes. Violas y todo eso, pero bien. Además resultan unos instrumentos de calidad, porque las maderas son ya escogidísimas y buenas maderas, vamos. Unos instrumentos muy solicitados, ¿no? Aunque quizás aquí en el caso de Nato sea un hombre, digamos, aparte, no vale el sentido de que nunca ha sido profesional de la música. No. O sea, afición sí, ¿eh? Afición siempre tuve, pero vamos, afición... O sea, profesional como ellos, no. Es difícil aprender, ¿no? Bueno, al lado de dos profesionales, pues van ellos, tienen paciencia bastante para ir, ¿sabes? Entonces, vamos capeando el temporal. Parece sorprendente que los tres sean manitas, en este caso, de hacer violines, de hacer gaitas, de hacer otros instrumentos musicales, ¿no, Sito? Yo tanto como ellos, no. Eso, por supuesto. Ahora ellos son verdaderos artistas. Porque esto que tenemos encima de la mesa son joyas, como instrumentos. O sea, suenan como cualquier violín de los profesionales buenos. Y no le envidia a ninguna casa de constructora de violines ni de violas que suenen como estos. De hecho, en su día, algunos de ellos, creo que sí, pues han sido incluso hasta controlados sí. Y por los virtuosos de Moscú, con lo sí, cual sí, eso probaron, significa... Probaron precisamente uno de los violines de aquí de Pepe, fue probado este por los virtuosos de Moscú y Oviedo. Por uno de ellos... que murió en un accidente. Y eso para usted, Pepín, sería lo máximo, ¿no? Un honor que tocara aquel artista el instrumento. Claro, el sonido era mucho mejor al que hoy se acaba, porque él era un virtuoso, para eso... ¿eh?
Ah, perdón, pues hay que se van a además, si sonara mal, si hacemos un instrumento, sonara mal, rompemos, no pasa nada. Pues, si sonara mal, si suena mal, se rompe y hace otro, sí, y ya está. Claro. Bueno, aquí estamos hablando con tres hombres, músicos profesionales, como es el caso en su día de Sito y de Pepín, no es el caso como vemos de Nato. Y el caso de Sito es realmente curioso. Creo que también Pepín estuvo en algún escenario como telonero de Manolo Escobar, de Conchita, sí, Bautista, de Camilo VI. Un montón de ellos, sí. Artistas acompañé muchos, incluso un mes y pico con Antonio Machín, que ya estaba viejo el hombre, pero bueno, todavía tenía su clase. A Salomé, un montón de artistas, Camilo VI, Juan Bau, que vinieron a Oviedo. Los que venían a Oviedo todos los pasábamos nosotros, o sea, acompañábamos nosotros. Bueno, y mucho tiempo haciendo violines, Pepín, y no es una cosa muy fácil, ¿no? No, no es fácil, no. Hay que tener mucha calma. Mucha calma. Calma y saber, claro. No solamente la calma lo hace, ¿eh? Tú mira la profesionalidad de estos hombres trabajando, que Nato en 4 días le dijo a Pepín, bueno, vas a construir una viola, porque suena mejor la viola, efectivamente. Construyó una viola y mira, ya la está tocando ahí. La viola hay que tener en cuenta que es un poquitín más grande que el violín, ¿no, Pepín? Sí, un poquitín más grande, sí. ¿De la misma madera y todo? La misma madera y la misma construcción y todo. Los mismos cánones para empezar, todo igual. Bien, bien. Entonces, mucha satisfacción por parte vuestra, ¿no? Mucha satisfacción, ¿no? Hombre, claro. Una vez que lo terminas, antes de vanizarlo, lo pruebas y ya ves. Pero que suena mal, se rompe porque... Bueno, ¿este tipo de música se lleva hoy en día en parámetros, digamos, del escenario? Eso no sabemos si va a gustar o no va a gustar, pero yo creo que sí. Al que le gusta la música, le gusta toda. Y, por ejemplo, yo en este caso... Decidimos en esta música porque estaba un poco abandonada y así con estos violines, vamos, suena mucho mejor. Y queremos incorporar un bajo, porque realmente estamos un poco colgados, porque el bajo es la base del grupo. Ahora pensamos hacer alguna actuación sin el bajo, pero cuando tenga preparado el bajo ya lo metemos, incorporamos en él. ¿Y cuándo va a ser la puesta de largo ya en un escenario por vez primera? Bueno, por vez primera vamos a hacer un festival en el Casino de Vega, amenizado pa Manos Unidas. Y después creemos que tenemos una actuación en Navia también, en la Dársena, en un festival que va a haber el día 13, me parece, que es de agosto. Ya veo que Pepín pone, digamos, el grito en el cielo, porque es un hombre que todo lo mira con lupa y no es un hombre tirado hacia adelante en ese sentido, ¿no? A lo mejor estamos para esa fecha y a lo mejor no, porque esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, creo que en el libro de las fiestas que va a haber este año aquí en Puerto de Vega va a haber un par de páginas especiales precisamente, sí, hacia ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. ¿De qué? De un escrito que hay ahí. Ah, sí, sí, de una historia de... Un señor anónimo que no sabemos quién fue el que lo hizo, pero... Bueno, como remate final a esta actuación a nivel televisivo, vamos a sugerirles y solicitarles a los tres amigos de Puerto de Vega, a Sito, a Pepín y a Nato, que nos toquen una última canción para que los televidentes de ORT sepan que en Puerto de Vega siga habiendo cuna de la música, en este caso, pues de enorme renombre, asturiana, y con tres hombres que evidentemente siempre han llevado en sus venas la música. Vamos a interpretar una canción, una nana asturiana, que se titula Agora Non.